Tenemos en nuestros estudios al licenciado Giulio Talamonti. Siempre está con nosotros todas las tardes a esta hora para analizar temas de interés nacional. Y en esta tarde el tema realmente es interesante porque estaremos hablando sobre los guardias del sistema penitenciario principal. Así es, Sandri, un trabajo de doble filo y será este el tema que estaremos abordando esta tarde aquí en TN 23. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Giulio Talamonti. Buenas tardes. Gracias, buena tarde, Alejandra. Buena tarde, Andri, ya me estoy trabando también. Buena tarde a ustedes, televidentes corbata, en casa. Esa corbata, hombre, qué bonita corbata. Ah, muchas gracias, Sandri, igualmente. Y ustedes. Naranja con azul. Naranja con azul. El color, ¿verdad? De fuerza, el naranja, ¿eh? Sí. Vienes con ánimo hoy. Con ánimo, totalmente, porque el tema está candente, está muy tremendo. Bien. Tú que fuiste director del sistema penitenciario, otrora, sí. ¿Cuánto es lo que recibe de salario un guardia del sistema penitenciario y por qué es que es un trabajo de doble filo, como lo mencionaba Alejandra? Han mejorado, déjenme decirles, pero todavía es muy poco. Cuando a mí me tocó, el salario que ellos devengaban era más o menos de 2.900. A partir de noviembre del año pasado, con un bono de 1.000 quetzales, redondeémoslo en que están recibiendo 4.000 quetzales mensuales. Sin embargo, 4.000 quetzales mensuales para arriesgar la vida durante turnos de 8x8 todavía parece poco, y estar sobre todo día con día con turnos, esas joyitas. ¿8 por 8, ¿a qué se refiere? Eso se refiere, Andri y Alejandra, a lo siguiente. Fíjate que tú como guardia penitenciario trabajas 2 semanas nada más. 8 pero, días. Sí, entras un día jueves y sales el jueves de la próxima semana. Ahora, uno dice 2 semanas, pero son 2 semanas terribles, en los cuales las 24 horas estás metido allí en la cárcel en la cual has sido asignado con los angelitos que te toque cuidar. Y cuidar, no entre dormir, comillas. No pueden dormir, por supuesto. En toda esa semana tienen que, pues, balancear sus horas de sueño, me imagino. Así es un turno bastante dramático, porque durante esos 8 días les toca o estar en situaciones de vigilancia, en torres, o a veces trasladando, ¿verdad? Cuidando, entre comillas, porque ya vimos que se evadió precisamente lo que hablábamos el día de ayer, supuestamente conformó alguna sustancia, un guardia que estaba cuidando a un reo de alta peligrosidad. Pero hoy, fíjense, Andrea, Alejandra, déjenme contarles lo que sucedió. El Ministerio Público, en la audiencia de primera declaración, al hacer la imputación, pues definitivamente logró que el juez ligara a proceso, ¿verdad? Y que continúe la segunda fase del proceso penal, que es la investigación, a estos 8 guardias penitenciarios que estaban de turno en ese 10 y 11 de mayo pasados, precisamente ahí en Mariscal Zavala. ¿Por qué delito? Por el delito de evasión y ayuda a la evasión de la patrona. Ahora, déjenme contarles algo que también parece inverosímil. Está, es decir, complicado eso, ¿no? Claro. Complicadísimo. Sí, hay dos teorías en las cuales ustedes saben que se dice que se fugó una disfrazada de guardia penitenciario. Lo que se dijo al principio, al ¿no? principio que era difícil de es complicado. De asimilar, ¿no? Es, pero mi, bueno, en mi criterio, es la muy hipótesis. Complicado. Es una de hipótesis. Las hipótesis. Pero la otra hipótesis, ahora, ¿se recuerdan lo que hablábamos el día de ayer? Que vamos a ampliarlo. Pues hoy lo vamos a ampliar. La otra hipótesis dice que, y se constata y salió hasta un video, les comento, Andrea, Alejandra, televidentes, del abogado Benjamín Estrada, que se hizo famoso también por ser abogado de Roxana Valdetti, sí, a quien cariñosamente en el argot jurídico, por alguna razón que no comprendo, le llaman Shrek los colegas. Pero bueno, de alguna forma, ¿qué pasó con Benjamín Estrada? Está el video donde dice que entra a las 10:40 de la noche y que sale después de las 11 de la noche. Y al hacer supuestamente también estas investigaciones preliminares, el Ministerio Público encuentra restos de cabello, que ahora se determinará si son o no de la patrona. El amor, decía Alejandra, resto de cabello en el vehículo. El amor todo lo puede. Volviendo al tema de los agentes, de los guardias del sistema penitenciario, están devengando un salario de 4.000 quetzales con el horario, y sabemos que es un trabajo muy arriesgado, sí, porque en los traslados, pues, ellos se exponen. De hecho, hemos tenido pérdida de vidas en este tipo de trabajo. Ahora bien, es fácil esto para meterse a la corrupción, porque si tú devengas 4.000 quetzales y tienes una familia de 5 hijos, claro, y necesitas, por supuesto, pues, llevar el alimento, el sustento diario a tu familia, y viene alguien y te ofrece, mire, le doy 15.000 quetzales, pero me deja salir. ¿Qué pero hacen lo que en pasa, este caso? Lo que pasa, lo que pasa es que, bueno, y atentan los valores de la persona. Alejandro está planteando aquí un problema. Okay. Ahora, yo creo que no es que se negocie con el guardia. Eso es lo que yo estoy creyendo. No se negocia con el guardia en sí, sino con los que están arriba de él en puestos jerárquicos, ¿no? Entonces, claro. Porque simplemente un guardia, para abrir una celda,
no es capaz, porque hay más guardias que pasar, hay más filtros. Claro, pero así venga de arriba, igual la persona que está arriba de él y que esté planeando todo, le tiene que decir, bueno, te doy esta cantidad de dinero, ya será él si accede o no. Pero entonces acá se solo reciben órdenes, incluso sin recibir dinero. Sin recibir dinero, que ese sería un caso muy extremo. A ver, esto es muy, muy interesante lo que ustedes están planteando. El analista eres tú. ¿Saben? No, pero qué bien que ustedes están planteando las cosas de una manera muy bonita. Yo quiero disentir en algunas cuestiones y también de alguna forma estar de acuerdo en otras. Número uno, la mayor hipótesis del Ministerio Público para esta mañana fue que la Bartolina estaba abierta. Y eso, pues, de alguna manera empieza a tener un poquito más sentido, porque con la Bartolina con llave es imposible que salga. Luego, de alguna manera se dice que en la tabla, o sea, en el conteo del siguiente día, 11 de mayo, cuando pasan a revisar, se dan cuenta de que hay un bulto, pero les llama la atención que la puerta está abierta. Miren ustedes qué bonito, ¿verdad? La forma de cuidar, entonces, en este trabajo, sí, de doble filo. Y es ahí donde se dan cuenta que efectivamente no está la patrona. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Pongamos escenarios. No quiero ser tajante, creo que siempre, tanto en la Policía Nacional Civil como en el sistema penitenciario, quizá la mayoría de personas, no, quizá no, son la mayoría de personas, personas honestas que trabajan, pero ¿por qué no decirlo también? Hay una gran posibilidad de que muchos guardias, así como de que muchas jefaturas superiores, se corrompan. Donde quería disentir es que no creo que sea tanto por el salario, porque fíjense que por lo menos en lo que yo pienso es, si tú aceptas un trabajo donde te van a decir, ¿cuánto vas a ganar? 1,000 quetzales, ¡hala, qué poquito! Sí, pero lo aceptaste, entonces claro. Eso es lo que debes de recibir. Ahora, aquí ha habido, sí, muchos guardias penitenciarios. ¿O serán amenazas? También puede haber amenazas. ¿Por qué? Porque con los mareros ya vimos, ¿verdad? Sobre todo en esas negociaciones que se hacían evidente, que de negociación no tiene nada, donde ellos prácticamente están dando órdenes. Claro. Ese es el panorama que tenemos en el sistema penitenciario. Ahora, si ustedes pueden darse cuenta, el hashtag de hoy, muy bonito, por cierto, Andri, corrupción, sistema penitenciario. Quiero, por favor, que ustedes me comenten de qué forma puede manifestarse esta corrupción dentro del sistema penitenciario. Recibiendo sobornos. ¿Recibiendo sobornos? Es muy fácil recibir un soborno y hacer una negociación, no solo para dejar a un reo en libertad. Se hacen, de hecho, estas negociaciones por visitas, por ingreso de alimentos, por traslado de cárceles. No es solo para salir, sino quizás estuviéramos a todos fuera. Pero vuelvo, pero no. vuelvo yo a lo mismo. Las negociaciones no se hacen, intuyo, con los guardias. Se hacen con los jefes, con el que está a cargo de la prisión en este caso, porque es más fácil negociar con una persona que sea el jefe, que pueda ordenar todo hacia abajo, que negociar con 3, 4, 5, 6 guardias aquí abajo. Eso se filtraría la información. Mientras que si se negocia con el jefe solo da una orden. Me abren esa puerta. En el caso del hogar seguro, ¿se recuerdan? Me cierran esa puerta. No se abre la puerta. Entonces, claro. No se abre la puerta. Era orden de arriba. No es que era negociación aquí abajo. Entiendo. Pero no sé cómo no, es no, tu No, no, pero lectura. Excelente. Epur si mueve, dijo Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. Fíjense que, de alguna manera, tomemos como base lo que ustedes dicen, que es una situación real también, pero también tomemos como base otra situación. En su momento me tocó despedir a más de 76 personas, pero despedidos con proceso penal abierto. Un caso, por ejemplo, el de un guardia que cuando estaba ingresando llevaba una bolsa plástica negra. Y entonces el trabajo de inteligencia propio del sistema penitenciario hace que lo revisen, y en esa bolsa lo que iban eran 5,000 quetzales que le había dado particularmente a ese guardia para que le entrara un celular. Oh, fíjense, claro, bueno, sí, o sea sí, que se sí, da. Se da, sí se da. Porque incluso el pollo frito, sin mencionar marcas, el aguardiente, sí, ¿no? Las bebidas alcohólicas son carísimas adentro del sistema penitenciario porque tienen que pasar un montón de filtros donde se paga para ingresar. Un montón de pagos para poder ingresar. Sí, es correcto. Y comer pollo frito tal vez en la calle costará 20 quetzales si tú te vas a las ventas más populares de pollo, pero adentro del sistema penitenciario eso puede costar 200. Les pongo precios, o sea, solo para saber. Por favor, para ver la corrupción, porque claro ese es el hashtag, corrupción sistema penitenciario. Es que ahí estamos llegando cabal a la médula de este tema, ¿verdad? Pon los precios, por favor, precios. Sí, por ejemplo, en los temas de licores, porque ay no, licores, claro, es que hay licores, que hay corrupción, lo estamos viendo acá. Sin mencionar más marcas de los whiskies blancos más baratos, más populares, que pueden llegar a costar 50 quetzales a lo sumo, allá adentro son 200 quetzales la botella. Imagínate. Y así si van a, por ejemplo, a whiskies ya de marcas reconocidas, 700, 800 quetzales. Vamos a concluir, si ustedes quieren, entonces, por favor, con este tema.
Sí, licenciado Yuri Talamonti, por favor. Pero antes de despedir, entonces, podemos observar que sí hay corrupción y viene de abajo. Sí, los guardias del sistema penitenciario se dejan sobornar, sí reciben estos sobornos. Pero ya será también el director del sistema penitenciario y las autoridades los responsables de detectar todo este tipo de situaciones que se puedan estar dando, tal y como usted lo hizo en su gestión. Correcto. Que despidió a 79 personas, pero iban con una denuncia penal. Qué interesante. Despedir, ¿no? Claro, y a la cárcel. Justificados, claro. Despidió a la cárcel. Pero, sí. Andrea Alejandra, en las conclusiones, es cierto, hay corrupción a ese nivel bajo, pero ¿y habrá corrupción a nivel alto? Como lo mencionaban Andrea Alejandra, ¿habrá corrupción en esos mandos medios? ¿Habrá corrupción en los altos mandos? Esto es tremendo, es que por eso el tema es tan interesante. La corrupción parece ser hoy por hoy, precisamente como conclusión final, lo que está realmente carcomiendo al sistema penitenciario. Y mientras no la combatamos, mientras no luchemos contra ella y logremos erradicarla, por difícil que parezca, las cárceles van a seguir sin el control. Ahora, Andrea Alejandra, es realmente un placer para mí despedirme. El tiempo se va rapidísimo y es un gran gusto haber estado aquí con ustedes y con los televidentes. Gracias a usted, licenciado Yuri Talamonti, por haber venido esta tarde aquí a TN23. Corrupción en el sistema penitenciario fue el tema de hoy. Nos gustaría conocer qué opina y cuál es su postura al respecto. ¿Quién sí? ¿Qué experiencias ha tenido usted también con los agentes del sistema penitenciario? Es una pregunta pues muy interesante, la cual usted la puede responder a nuestra cuenta de Twitter, @TN23Noticias. Hay noticia en desarrollo, la presentamos de esta manera.